Hola, ¿qué tal amigos de noticias? ¿Cómo están todos ustedes? En este video quiero hablar sobre la última predicción que hizo Walter Mercado minutos antes de perder la vida. Sabemos que él siempre estaba haciendo predicciones y la verdad que hizo la última predicción y les voy a decir cuál fue. Bueno, Walter Mercado estuvo hablando sobre temas políticos, de guerras. Dice que en algún país iba a haber una guerra fuerte. Todo el mundo apunta a Chile. Lo que está pasando en este momento, la crisis, cómo se ha destruido. Entonces, no sabemos que si posiblemente la guerra era para Chile. Aparte, sabemos que él predijo la muerte del presidente Hugo Chávez. Se sabe también que tuvo predicciones sobre la llegada de Bill Clinton a la presidencia de Estados Unidos. La verdad que él sí acertaba mucho a muchas predicciones. También estuvo diciendo que Donald Trump iba a ser presidente. Igualmente también se estuvo con la cantante Madonna, que obtendría el papel protagónico en la adaptación fílmica de música Evita. La verdad que son muchos, como Julio Iglesias, el nacimiento del primer hijo de la cantante Xuxa y otros famosos. Pero apuntaba en estos días sobre una guerra fuertemente en algún país. También sabemos que predijo sobre el fallecimiento de la madre Teresa de Calcuta, quien falleció el 5 de septiembre de 1997. Entonces vamos a ver, amigos, noticias, cuáles van a ser las predicciones, las que ya quedaron días atrás. Me gustaría compartirla a ustedes más adelante. Mientras tanto, esta es la información que yo les tengo. Yo soy Entérate con Víctor y nos vemos hasta en el próximo video.